Sí. Bueno, cambiamos de tema, entremos directamente al fútbol nacional, hablemos de Municipal, porque hubo novedades en el entreno escarlata. Respecto al delantero argentino, el gran Betita Díaz, que sufrió unas molestias físicas en el entreno de ayer, y también hay novedades respecto a John Méndez. Sandy, ¿qué sabemos de esto? Ya me enojaste antes de hablar de Municipal, ya vengo enojada por el tema anterior. ¿De qué? ¿De Diego? Sí, de Diego. Le voy a regalar unos datos que tengo hace como unos 10 años del tema de Jordan, y se va a quedar usted. ¿Quiere que me con enoje? La boca abierta, ¿no? Increíble. Bueno, hablemos entonces de Municipal. Lamentablemente se encienden las alarmas en el equipo Escarlata y de cara a un duelo que para Municipal, como lo platicábamos ayer... Un duelo importante porque Municipal no ha cosechado de a tres en los últimos partidos. Se resiente el gambetita. Me explicaron que fue una jugada con Alvarado y lo lastima y es una molestia muscular que lo sacó prácticamente del entreno y que para este momento él es duda. Y aparte, John Méndez tampoco va. Parece ser que no, descartado. Bueno, y Municipal, hay un torneo, hoy me decía Cristian Castro, mi compañero en Radio Cadena Sonora anoche, le está yendo muy bien en este torneo de clubes, pero a nivel juvenil que organizó un CAP. Se ha ganado todos sus partidos. Muy bien por Municipal en eso de límite de edad, donde mucho tiene que ver Gustavo Machaín. Sí. Ah, sí, sí, sí. Y que ha sido una de las principales características de Municipal en los últimos años, porque ahí han sacado varios jugadores como John Méndez, el Flaco Martínez, en ese torneo Comunicaciones, me decía Cristian Castro, fue tercero. Entonces ese es el reto de Municipal, superar ese tercer lugar de Cremas en su momento. Gran trabajo en fuerzas básicas, pero regresando a este partido contra Sanarate. Estos dos equipos se tienen a sacar victorias cuando se visita. Municipal le ganó como visitante en este torneo, lo hizo igual forma en el torneo anterior y en los cuatro partidos que ha visitado Sanarate. Sí, pero Municipal es el que ha sacado el resultado, ¿verdad? Bueno, en los últimos cuatro juegos, exacto, en los últimos cuatro juegos que han tenido estos dos equipos con Municipal como local, Municipal ha ganado dos, ha empatado otro y Sanarate ganó uno. ¿Qué tantas posibilidades ven que Sanarate pueda sacar una victoria del estado del trébol este fin de semana? El problema de Sanarate, más allá del optimismo que ayer presentaba Walter sobre que siempre hay un jugador que está a disposición y que rinde cuando el titular no está por X o Y razón, sí considero que para mí es fundamental Zapata. Ah, sin duda, y es duda. Y es duda. Para mí Zapata es pieza fundamental en un juego como este. Ahora, lo que yo sí pienso es que las dimensiones del estadio, el trébol, le pueden beneficiar y mucho a Sanarate, acostumbrado a jugar en espacios como el del trébol. Es algo que muchas veces siempre he preguntado, yo sí respeto la decisión del entrenador o de la directiva, ellos saben lo mejor para su club, pero yo sí he escuchado a muchos el que en su momento me han dicho, incluso jugadores, que cuando van al Doroteo, como que el fútbol de Municipal... Yo no sé si la palabra correcta es mejora o se siente más cómodo que en el propio estadio El Trébol. Sí. Pero yo también considero, y tiene razón en este caso, toda la estructura de Municipal, decir, bueno, es que hay que acomodarse a jugar ahí. Por más que tengas dificultades o no, tenés que acostumbrarte a jugar ahí. Y si hay algo que yo destaco de Sebastián Vini en este torneo, es que Vini vino otra vez a... dar a entender que ese estadio no se le va a superar a Municipal, porque hasta el momento de los únicos invictos en el fútbol está Municipal y Cobán de locales, son los únicos invictos que aún se mantienen en el torneo. Y si nosotros vamos a 3 años y medio atrás, que vienen siendo más o menos que 6-7 torneos cortos, ¿verdad? Sí. Aperturas, clausuras. Exacto. Municipal a estas alturas ya te había dejado una cantidad de puntos increíble que lo dejaban sin opción de meterse a la pelea por el título. Y eran los puntos que dejaban en el trébol. Sí. Eso ya no sucede. Es decir, han dejado puntos por empates, pero ya no por derrotas. Sí. Entonces yo sí creo que eso es algo que Vini lo debe de seguir manteniendo. Y Municipal en el partido del sábado no es cómo juega, sino cómo gana. Sí. O sea, ellos lo único que les interesa es ganar. Cómo juegan, eso viene después. Entonces, sí hay una obligación enorme de ganar, porque perdiendo aún no salen de la clasificación, pero ya estarían al borde de salir de los 6 primeros. Sí. Por segunda vez en el torneo. Por supuesto.
Y pasa lo mismo de la otra forma, ¿no? Están a 4 puntos de liderato, si consiguen una victoria, una combinación de resultados, pues se pueden acercar a la segunda posición de la tabla o la tercera. Entonces, por cómo está la situación en este momento, en la parte alta de la tabla, un buen resultado te puede catapultar a la parte alta y uno malo te puede sacar de los clasificados. Entonces, por eso lo importante ahora es sacar los puntos ahora en no, casa. Ahora no. Ahora todavía no. Todavía no es momento para no, eso. Municipal perdiendo no sale de los 6. No, pero sin embargo, Zanarate sí le ha dado golpes a Municipal así de duros, dejándolo fuera de la hexagonal en un torneo recientemente, no sé si usted recuerda. Claro. Ese fue cuando Pablo César Mota era su portero, tenían la defensa, la mejor defensa del torneo y demás. Dígame si no, el juego de Iztapa Cremas y el Municipal Zanarate está difícil de pronosticar. Pero demasiado, diría yo, porque ahí, Zanarate... ahí jugamos, diría yo, una de las fechas más complicadas para sí, todos. Exacto. Para ellos y para nosotros acá en los vaticinos. Es complicado. ¿Se imaginan cómo puede jugar Municipal? Porque ya les tengo el 11. ¿Con línea de 4? Sí. Ahí no va a cambiar, experimentó a línea de 5 2 veces. Sí, una de ellas fue precisamente contra Iztapa. Contra Iztapa y terminaron empatando. Pues iría Moreira, pero Orlando. No. Ah, ya está Héctor. Héctor. Ah, bueno, ahí estaría Gallardo. Sí, acompañando. Tato. Sí. Alas. Sí, de luego como lateral azul, por izquierda. Sí. Lateral, Chema. Sí. Rudy. También. Otoniel. Sí, sí está. Dani. Sí, fijo. Frank. No. Ah, no va Frank. No. ¿Quién va? El Patojo. Va Neri y Fajardo. Sí, pero... Neri Cifuentes. Así que juega un 4-3-3 Municipal. Muy bien, lo vamos a analizar más adelante en la semana. Seguramente habrán un poco de variantes, sí, pero eso Patojo lo vamos a hablar otra vez. Y todavía, ¿verdad? Sí. Yo, pero yo creo que si se confirman esas bajas y sobre todo lo que usted decía, un hombre tan determinante como lo es Zapata para Zanarate, yo creo que Municipal debe aprovecharlo, Pedro, y saber ordenar su medio campo hacia adelante. Pero ¿y las bajas de Zanarate? Sí, por eso le digo. Si había alguien que ahí era un revulsivo, era Altán. Y, exacto. Dejemos de contar a Altán, no va a estar. Pero siempre Municipal tiene que ver a Zanarate con letras mayúsculas. Y lo digo de verdad, sí, y analícenlo, porque realmente... Por la historia por reciente. Por la historia y porque la página oficial de Los Rojos compartía había un dato, hace 20 partidos que Municipal no golea a Zanarate. Y si hablamos de historias, pues obviamente pesa la de Municipal, sin embargo, Zanarate no pasa un mal momento, fue a dar un gran golpe a la antigua, recordarán bueno, ese partido. Bueno, recordemos que con Cremas, en un estadio que no le favorece a Zanarate por las dimensiones... Empezó ganando el partido, sí, 1-0. Sí, exacto. Después llegó Vargas y luego llegó el Checa y terminaron ganando el juego y Zanarate estuvo a punto de empatar. A punto, usted o sea, lo dijo ellos, bien. Ellos empezaron ganando y se fueron un buen rato del partido con el marcador arriba. Sí, sí. Y en un terreno de juego más amplio. En este, que es más reducido, es más ad hoc para como el usted Municipal. Dice, exacto. Municipal tiene un reto complicado, muy, muy complicado. Y la presión de los últimos partidos que no ha podido conseguir puntos, ¿verdad? Tan o sea, importante era ganar en Misco, ¿se da sí, cuenta? Sí, sí, porque se envió... Y ese era el que había que ganar. Sí, ese era tu rival si... para que te diera ahí... ánimo, para que te diera todo. Y es que también hay que tomar en cuenta algo, los rivales directos que tiene ahorita Municipal, seguramente la mayoría sacaron puntos en esa cancha. Municipal los perdió, entonces ahí puede haber una yo no sé, diferencia. Les digo honestamente que preveo, que presiento, si se puede decir de alguna manera... A mí me da la impresión que Zanarate vendrá a encerrarse a querer buscar un punto y siento que eso va a perjudicar a Municipal. De verdad, yo esa lectura le doy anticipadamente a ese partido, pero ya veremos más adelante. Muy bien, escuchemos. A Rafa es difícil. ¿Cree? Pero es que las bajas que tiene, sí, Pedro. Sí, sí, totalmente. Pero Rafa se va a defender cuando sea el momento. Pero ese ser no es malo para él. Con Cremas no se vino a defender. No, pero era otra circunstancia. Era otra circunstancia. Sí, ahorita tiene que quedarse donde está. Que yo recuerde partidos de Rafa defendiéndose son circunstanciales. Sí. Es porque están ganando, no porque partan defendiéndose. Espero estar equivocada. Vamos a esperar. Sí, sí. Bueno, escuchemos a los protagonistas. Hoy habló en la conferencia de la prensa el técnico de Municipal. Uno de los temas que trató fueron las bajas, el Gambetita Díaz y John Méndez. Esto fue lo que dijo el técnico Escarlata. Bueno, de lo que teníamos presupuestado para este partido, o que tenemos presupuestado, es el Gambeta que ayer tuvo un golpe con un compañero. Solo lo sacamos hoy para que no pase a mayores y mañana seguramente estará bien. Así que en el plan del partido, solo él, porque el resto sabemos que no están. Y bueno, esperaremos ya la fecha FIFA para recuperar a más jugadores. John se incorpora a entrenar con el equipo...
ya de una vez el lunes, para ya la fecha FIFA, que se pueda, que tenga 2 semanas de entrenamiento con el equipo para ya ser disponible para Cobán. Otro de los temas que trató Sebastián Vina en la conferencia de la prensa fue el estado anímico del equipo de cara al siguiente compromiso contra Zanarate. Esto fue lo que dijo. El partido que viene este sábado es un partido importantísimo contra un equipo que viene haciendo muy bien las cosas, que tiene los mismos puntos que nosotros. Entonces, bueno, es un gran partido para poder revertir la historia, poder obtener los 3 puntos y seguir prendido ahí arriba. Todo cambia en una semanita, ¿no? Pero no estamos tan mal anímicamente. Estamos dolidos y golpeados por haber perdido el último partido, eso te lo puedo decir. Anímicamente el equipo está tranquilo, sabiendo que lo que nos queda es convertir por lo menos la mitad de las opciones de gol que tenemos, que son muchas, y las tenemos que concluir. Tenemos que estar tranquilos en ese sentido, quizás se refería a eso, ¿no? De emocionalmente estar un poquito más tranquilo a la hora de tomar las decisiones finales, pero nuestro equipo está muy bien, estamos juntos todos, estamos compenetrados y comprometidos con lo que viene y nada, no veo ninguna dificultad en la situación y en el momento. Bueno, vamos con la probable de Municipal, que ya nos la mencionaba Sandy, y ahora la vemos en pantalla para analizarla más a fondo y cómo podría estar el parado táctico de Sebastián Vini para este compromiso. Con Nico Hegen en el arco, Gallardo, Héctor Moreira, Tato López y Jaime Alas. Cifuentes, Rosales y Barrientos en el medio campo. Arce, Fajardo y Eddie Danilo Guerra en la delantera para Municipal. Solo quiero decir una cosa antes de que entremos en el análisis. Muchos me preguntan de por qué le decimos Hegen a Nico. Ah, en serio, todavía. Me lo preguntan todavía. Bueno, lo decimos porque Gustavo Velázquez. No, a ver, resumirlo así. Gustavo le preguntó al papá, pero luego el papá lo ha dicho muchas veces. Incluso Nico lo ha dicho. Uh-huh. La pronunciación correcta es Hegen, no Hagen. Pero Nico puso todavía más polémica el asunto. Cuando le preguntaron si lo correcto era Hegen o Hagen, dijo, me da igual cómo me lo digan. Claro, entonces. Pero lo que hay que respetar es cómo el señor padre de Nico lo ha dicho. Uh-huh. Y él es el que mejor sabe cómo se pronuncia su apellido. Sí. Es Hegen, no Hagen. Entonces, lo aclaro, porque la idea es decirlo de forma correcta. Ahora, hay unos payasos que, pues, ni modo, pues... Ahí lo comparto con José. ¿Verdad, va? Sí. Pero eso sí es, por hay eso que es respetar eso. Ahora sí, vamos al análisis. Línea de 4, luego Chema Rosales en la contención, regresa porque no estuvo para el partido anterior contra Misco. Cifuentes y Barrientos, juventud en el medio campo con Cifuentes y Barrientos. Sí, pero deja eso. A mí me preocupan otras cosas, tío Felipe. A ver si lo vamos a compartir. Yo digo la marca que puede existir por los costados, fíjate pues. Si Fajardo y Cifuentes van por ese lado, Alas va a tener que estar muy claro en que tiene una doble labor cuidándole la espalda a ellos dos. Y por el otro lado, Arce no marca. Ajá. Sí lo hace Rudy. Entonces ahí Tato tiene que estar más claro en que hay que cuidar la espalda. Cuando colocas a este tipo de jugadores que quieren ganar minutos y demás, tienen que estar muy metidos en marcar. Y si algo tiene Zanarate para bien, es que juega a la espalda de los que le marcan de muy buena manera. Observen, los goles de Zanarate son ganándole la espalda en contragolpe a los rivales. Sí. Entonces eso sí tiene que estar clarísimo Municipal. Yo tengo dudas. Yo creo que Gambetta sí puede estar y creo que quizás sí. No aparece Fajardo. Yo creo, exacto, que a Gambetta sí le alcanza. Eso fue lo que dijo precisamente Sebastián Vina en la conferencia de la prensa, que fue un pequeño golpe. Hoy entrenó diferenciado, pero que podría estar para el partido del fin de semana. Sí. Si está el Gambetta, saldría Fajardo. ¿Y usted no cree que, tomando en cuenta que Arce no marca, es un error poner a Arce de ese lado y no sería mejor ponerlo para que salga atrás de los del delantero? No se usted podría dice detrás de, como un falso del 9, ¿sí? Detrás del 9. Sí. Y poner en ese lado a alguien que tenga más esa labor, porque está desperdiciando entonces. Bueno, hay que ver si en realidad juega ahí. Sí, también. Porque la vez anterior lo colocaron hasta de delantero. Uh-huh. Yo creo que él se acomoda. Si alguien tiene libertad de moverse donde quiera, es él. Bueno. Ahí lo colocamos, pero en serio, vea los partidos. Y cómo se mueve. Y Arce tiene esa... Yo no diría facilidad, sino tiene esa disposición, porque Vini lo permite, de moverse donde quiera. Entonces puede aparecer ahí y después ya no.
Si hay un jugador en Municipal que puede estar donde él quiera, es Arce.